Fundamentalmente, esta medida responde, digamos, a la falta de presupuesto que está atravesando la institución, que nos está paralizando, no tenemos elementos, digamos, para trabajar, estamos en una situación realmente crítica, y por otro lado también estamos reclamando por el pase a planta de compañeros que llevan más de 10 años como contratos en la institución. El INTA tiene un presupuesto de 400 millones que ha sido aprobado, pero que no se han liberado los fondos. Entonces es una situación que afecta a la provincia, a las 14 agencias que tiene el INTA, al centro regional y al experimental, que afectan el funcionamiento. Por otro lado, también tenemos programas que se han ido achicando, y hay un cambio en la estructura del INTA que marca un fuerte ajuste y achique de la institución, dejando de lado sectores tan importantes como la agricultura familiar, las áreas de sociología y de economía que también están dentro de la institución. Tenemos el programa Pro Huerta, si bien un programa que está siendo ajustado en todos los sentidos, un programa que fue reducido un 85% en el insumo semilla, que es un insumo crítico para poder llegar a la familia y garantizar una mejor calidad de vida en cuanto a alimentación. En ese marco, a nosotros los técnicos que somos de territorio, no nos permite garantizar nuestro trabajo de seguimiento, asistencia técnica a un gran número de familias acá en la provincia y en el país.